gracias a todos por estar aquí. Me gusta mucho platicar una frase de Octavio Paz que dice que podemos renunciar a todo menos renunciar a construir una sociedad para la felicidad. Y en eso creemos a través del arte y la cultura. Y en eso creemos porque sabemos que la cultura es esa herramienta fundamental para sembrar paz, fraternidad y alegría en los seres humanos. Muchas gracias por contar con nosotros. Y bueno, pues creo que más allá de que podamos ver estas situaciones de la visión de cada uno de los artistas que hoy exponen aquí y exponen la semana que entra también en Tampico, pues hay que hacer también un intercambio de ideas, ¿no? Que todos puedan platicar, que podamos tener este intercambio de expresiones que seguramente nos ampliarán el espectro y la visión que tenemos a nivel local, pero también universal, porque la cultura finalmente es un elemento universal. Bueno, pues sin más, siendo las 8 de la noche, los 20 horas de hoy, 3 de agosto, esperamos que puedan tomar esta exposición, que sea para mí el intercambio de los artistas, amigos y potosinos, y sobre todo de la ciudadanía, tanto de Tampico como de los otros. Bienvenidos y muchas gracias. De Tamaulipas, nací en Cruillas, Tamaulipas. Fue una convocatoria que abrió el ITCA de Tamaulipas hacia los pintores tamaulipecos para que presentáramos obra, pintura, grabado, escultura, lo que quisiéramos, y ellos ya hicieron la selección. La obra de todos nosotros es un reflejo de lo que somos. No fue un tema específico de Tamaulipas lo que te pedían, sino más bien a lo que tú te dedicabas. Entonces, mi obra es un reflejo de representar a la sociedad que fue dañada por la ola de violencia que estamos viviendo desde hace 6 años, y muchas de las familias de Tamaulipas hemos tenido pérdidas familiares, pérdidas de tiempo, de felicidad. Entonces, este grabado se llama Remiendos. Es la manera en que los adultos recurrimos a nuestra infancia feliz, a nuestros recuerdos felices, para remendarnos y tratar de continuar. Vengan, de verdad es toda la expresión de lo que somos los tamaulipecos, de hermanarnos e incluso hermanarnos con ustedes, San Luis. Visítenos.